han trasladado para vivir la adrenalina a lo máximo. Acá en el Show Aéreo 2014. Check it out. Nuevamente, el cielo salvadoreño se llena de colorido, emoción y acrobacia aérea en la apertura del Show Aéreo Ilopango 2014, denominado este año como The Flying Circus. Bueno, muy contento, muy realizado. Esperamos que toda la gente que haya venido en esta oportunidad esté disfrutando del esfuerzo que el Club Salvadoreño de Aviación Civil y Reserva hace año con año para brindarles lo mejor de lo mejor del espectáculo aéreo. El atractivo principal en esta ocasión estuvo a cargo de la norteamericana Melissa Pemberton, experta en acrobacias aéreas, quien ante la mirada de cientos de salvadoreños realizó muestra de valentía en el aire. Experiences with the air shows is flying with my teammates, sharing the sky together, traveling to the places we get to go, the people we meet, like coming to El Salvador. It's an amazing way to see the world. And in competition, my teammate and I, we got second place in the world. It was a great honor for us to represent the United States and the women, and something that we worked very hard for. So that was a highlight of my career. And I'd also just like to give a big shout out to all of the people of El Salvador. Welcome. Please come out to the show and watch. Enjoy. Otro de los participantes extranjeros que puso el toque espectacular al evento fue el puertorriqueño Dondi Pesquera, quien junto a su Jet Probot dio un show inolvidable. Increíble, un sueño en realidad. Llevamos 2 años negociando el poder venir a Ilopango y por fin se nos dio y ha sido para mí un sueño, esto es un paraíso. Aviones de diferentes diseños, estacionados en la pista y otros surcando los cielos, haciendo lo suyo, lo que más les apasiona y saben hacer. Tanto chicos como grandes disfrutaron de estas exhibiciones acrobáticas aéreas. Claro, claro, aquí todas las piruetas, todos los aviones, todo muy bonito. Por ejemplo, la mujer de que está en el avión y aún así están haciendo las piruetas. Bueno, los aviones, por supuesto. Y estoy esperando para allá, para las bombas. A medida pasaban las horas y la adrenalina subía en los espectadores, cayó la tarde y con ella llegó la noche para poner el toque de exhibición nocturna, con la cual se llegaba al final de esta fascinante experiencia. Esperamos te haya gustado tanto como nosotros, Blanqui Castellanos, para Caravana de la Bahía, transmitido por Azteca América San Francisco.